Ese viene, estamos entendido que ella lleva 18 años en el departamento y ella estaba trabajando en la unidad de narcótico y estaba respondiendo a una llamada que un oficial necesitaba ayuda, que querían parar a un vehículo que estaba manejado temerado. Y ella respondió para ayudar al otro oficial y ese vehículo estrelló contra el vehículo que ella estaba. It's a very sad moment for all of us. Just 4 months ago, we buried another officer, and in the last couple of years, we've had four that have died in the line of duty. So this is something that affects us all very, very much. Well, I mean, I feel terrible. I mean, it's something that no police chief, no police officer wants to hear it on the news or get a page saying an officer's been seriously injured or killed. It's what you hope never happens, but you know full well the risk that people take on this job, and that it's a very strong possibility. You just pray that it doesn't happen. No sé si era un presentimiento, yo le dije, hija, Dios te bendiga, hija. ¿Acostumbrabas a decirle eso o no era como? Yo le decía, God bless you, Dios te cuide, hija, pero que ese día me salió como eso, no sé, no se puede explicar. Yo sé que, ¿cómo se yo qué iba a saber yo que ya ese día que salió a trabajar se me iba, no iba a regresar para la casa? ¿Usted la vio ese día? Sí, sí, yo estaba en la casa de ella. ¿Que hablaron algo? Hablamos y ella lo más contenta y yo salí a trabajar, yo le cuidé a la nena y me decía, mami, no te apures que cuando tú te vayas a vivir para Puerto Rico, pues yo te hacía mi casa y yo te voy a llevar para que te compren un carrito. Ahora, ¿qué mensaje les quisiera enviar a ellos a través de nosotros? Que fue un orgullo para mí para trabajar con su hija y tenerla como compañera y conocerla. Hizo un gran trabajo criándola. Y no era mucha falta. Pues mi mamá era un orgullo latino. Ella siempre una mujer trabajadora que quería hacer algo positivo para la comunidad hispana. Y soy bien orgullosa de ser la hija de ella y que yo sé que Dios la tiene en el cielo. Y ella le encantaba hacerse su pelo cada dos días, sus uñas de los pies, uñas de las manos. Ella, y así era ella, así criaba a su hija. Mira qué linda quedó ahí. Eso se lo hizo el jueves. ¿Eso se lo había hecho el jueves? El jueves se hizo eso del pelo. Entonces esta foto es... Ella es linda por fuera y linda por dentro. Una buena madre, una buena hija, una buena hermana. Ayudaba a todo el mundo. Ella vino donde mí en corte un día y se presentó y me dijo, quiero que conocerte porque me dicen que me parezco a ti y pienso que debemos conocernos. So, yo le dije que me encontraba muy orgullosa si dicen que me parezco a ella porque ella era muy bonita. Bueno, todo, ¿verdad, Isabelita? ¿Qué le gustaba a Isabel comer? Dime, todo. Ella le gustaba, pero ahora como que quería estar en la línea. ¿Tú sabes? Ella revelaba mucho por su línea, pero entonces comía su arroz un poquito, pero que entonces ella comía moderado, no mucho. Y le gustaba mucho la ensalada. Le gustaba mucho el salmón, el barbecue, el salmón, eso de todo un poquito, pero no quería, tú sabes, steak, el churrasco, pero poquito para, tú sabes. Sí, sí, sí. Pero ya le gustaba, y también en su día libre,
se iba, le gustaba shopping, mucho comprar en la iglesia. Los domingos iba, siempre asistía a la iglesia San Verónica. Porque le gustaba también comer mucho en los restaurantes. A restaurantes, o sí, los días libres. Ella le gustaba. Los días libres, llevaba a su hija a comer a los restaurantes.